Cambiamos el orden de la información. Por su parte, el jefe de emergencia del Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como el Hospital El Tórax, Tirso Godoy, detalló que la institución sigue en una situación de precariedad por falta de gestión, donde al menos 19 exámenes no se están realizando por la falta de reactivos e insumos. El especialista sugirió que se debe activar de forma inmediata un sistema de emergencia, porque no se puede seguir en la precariedad que se encuentra el hospital. El tomógrafo está en mal estado, no hay reactivos para realizar exámenes y sin los recursos básicos es difícil para los médicos realizar diagnósticos. Y cabe resaltar que cumplimos 10 días sin alguien en la dirección.